¡Mi reloj! ¡Oiga! ¡Mi reloj! ¿Quién lo trae? ¡Ay! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Busca el reloj y luego te vas! ¡Que se robaron un reloj! ¡A mí! ¡Que aparezca el reloj! ¡O si no, yo no voy a jugar, señor! ¿El reloj? Ay. ¿Dónde habrá quedado el reloj, Dios mío? No, y si no aparece el reloj, ahorita se va a armar la bronca, porque que se lo haya llevado no se la va a acabar. ¡Él fue! ¡Fue! ¡Tú fuiste! Yo, pero no. Oye, mi sangre. Yo. Oye, yo no fui. Oye, yo no fui, te lo juro. Yo no fui. Dios mío, te lo pido que me ayude. Fue uno de estos negros, chico. ¡Vaya, no me diga mi sangre! Estamos en los casilleros, joven. Y aquí vemos que no está el reloj, sino nada más se encuentra un jabón, un champú y un par de toallas. El que haya sido responsable del robo del reloj debió haber estado aquí, mi joven, para esconder el reloj como la alarma del delito, ¿verdad? Aquí está, puede estar aquí precisamente, ¿verdad? Y entonces el ladrón agarró por aquí, mi joven, y como que se enfiló por allá y vio que era el éxito, o sea, la salida, porque si fuera la entrada, el ladrón no hubiera entrado por el mismo lugar. A ver, ¿dónde está el reloj? Confiesa, desgraciado. ¿Dónde pusiste el reloj? Te voy a escarcear ahorita. ¿Cómo no traes el reloj? Quítate, Inco, y vas a ver cómo aparece. ¡Tú traes el reloj! A mí no me toques, porque yo no tengo ningún reloj, ¿oíste? Déjame, no me toques. Cálmate, maldito. Espérate, ahorita se la voy a... Tú y tu mamá, ¿cómo la ves? Yo no tengo el reloj. ¡Espérate! ¿Estás borracho? ¿Qué te pasa? A mí no me culpes, tú y tus tres hermanas. No tengo el reloj y tengo pruebas, señor. Tengo pruebas, pero usted no me puede hacer eso. Vamos allá, a ver si es cierto. Órale, Sax está borracho. Móndrigo. Este es el reloj. Me parece lamentable. A mí me echan la culpa de todo, pero de esto yo no sé nada. Nada. Así es, señor. Nadie va a poder salir hasta que aparezca el responsable del robo del reloj. Sí, señor. ¡Ya va! ¡Yo traigo el reloj y a ver quién me alcanza! ¡Cállate, desgraciado! ¡Encontraron el reloj! ¡Encontraron el reloj! ¡Gracias! ¡Reacatán! Pero el reloj lo encontramos nosotros, así que esta vez no le podemos echar la culpa a Diego Armando Maradona.